Precioso el jardín, ¿eh? Preciosas las plantas. La felicito. Bueno, mami, escúcheme, quédese tranquila, no me llevo muchas cosas. Ahí encontré el sobrecito con la jubilación, algunos cubiertos de plata, algunas joyitas. Y con respecto a los papeles, sí, las fotos, los documentos, esas cosas, no. Quédese tranquila que no se los llevo, ¿eh? Yo sé lo que son los papeleos, tengo una abuela de 85 años. 3 horas haciendo la cola, algún ponga de esa cola. ¿Qué pasa, mami? Ah, yo, familia de deportistas, ¿eh? Primer puesto karateca el tipo. No, mami, no se puede. Todo esto es para mí. ¿Mm? Bueno, por favor, yo le voy a sacar la cinta. Yo sé que usted piensa que gritando alguien va a venir a rescatarla. Y no es así. La gente no es solidaria. ¿De acuerdo? Yo le saco, ¿sí? Y no me grite. Tampoco se ponga a llorar. No es para tanto. Listo. Listo. Quietita, quietita. Quietita. Ahí está. Uno, dos... Abre la boca. Abre la boca. Eso. Ahí está. Con ese lápiz, usted va a poder llamar por teléfono. ¿Sí? Yo sé que a usted le parece difícil, pero no hay nada imposible. ¿Eh? Quédese tranquila. Seguramente después de intentar un ratito, en algún momento alguien va a decir del otro lado, hola. Sí, sí, todo tranquilo. ¿Dónde estás? Ah, sí, ahí te vi. Sí, voy. No, no, todo bien. Ahora te cuento. Portó gauchita la jubilada. Qué dato te tiré, ¿eh? Así me cobras también. Hay que pagar. Todo de arriba no se puede. Sabes que podríamos compartir un montón de cosas más, vos. No compliquemos las cosas. No las complicamos, las simplificamos nada más. Socios y nada más. Está bien. Por ahora. Y está bien desvalijar a jubilados por ahora, pero ¿para cuándo un trabajo más profesional? ¿Profesional yo? Sí. Más profesional que yo no hay, porque yo no lastimo a la gente. Eso es ser profesional. Algo así me dijeron. ¿Cómo es el sistema? Primero viene la selección de la víctima. ¿Juan? ¿Hijo sos vos? No, no, soy el mecánico de Juan, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? ¿Algo? No, no le pasó nada. Pasa que dejó la llave dentro del auto, se le quedó. Me dijo que acá hay una copia. Sí, hay una copia. Es más, me hizo un planito para que la vaya a buscar, porque está en una repisita. ¿Y te creen esos cuentos? Sí. Porque la clave está en cómo te vean. ¿Vos cómo me ves, por ejemplo? Normal. Así te veo. Si quieres, paso a buscarla. Sí, porque yo no me acuerdo bien dónde. No, quédese tranquila. Permiso, ¿eh? Estás. Gracias, muy amable. Nadie dudaría de vos. Ellos necesitan ver a alguien y confiar en esa persona. Uh-huh. Yo, por ejemplo, no confío en vos. ¿Cómo sos? Toda la inteligencia es mía. ¿No confías en mí? No. ¿Qué hijo de puta?
Ah, hijo de puta, yo soy un pan de Dios. Yo no te lastimo a nadie. Jamás. Te afano y no te hago daño. ¿Entonces es verdad lo que dicen? ¿Qué cosa dicen? Que le dejas el teléfono a mano. Pero no se las hago tan fácil. ¿No te da miedo que llamen a la policía? No. Mirá que marcar el 911 es fácil. Te lo aseguro, no llaman a la policía. Llaman a un pariente. Son grandes. Están solas. Sienten vergüenza por haber sido engañadas tan fácilmente. Por eso necesitan un pariente, alguien que las quiera de verdad, que las contenga. Y por suerte, el número de teléfono de un pariente es mucho más largo que el 911, porque de esa manera me dan tiempo para tomarme el buque y salir limpito. ¿Y tenés ganas de hacer doblete hoy? Me encantaría. Vamos. ¿Qué te parece? Changuito lleno, seguro que cobró la jubilación. Las llaves en la mano, muy descuidada. No mira hacia los costados. Pan comido. Te espero acá. En un ratito vuelvo. ¿Hola? Hernandito. Sí. Pero vos estás loco, sobrino. Aparecerte así. Tía, ¿te vine a visitar? Sí, bueno, pero no te quedes ahí parado. Vete rápido, vení. Metete adentro. No quiero que nadie te vea. Te buscan a vos. ¿Vos estás loco, sobrino? Vos estás loco. Pero eso es lo que pasa. Te vine a visitar, tía. Dios mío. Te vine a visitar, no me apetece. Tienes razón. Estás tan lindo. Disculpame, mijo. Pero qué cosa. Pero tan loco, bonito, tan loco. Ah, que si me seguís retando, viste, agarro y me voy. No, no. Lo que pasa es, ¿sabés qué? Que estoy preocupada. Estoy preocupada. Porque a vos esa gente te quiere matar. ¿Que me quieren matar? Sí. Ah, vos no te acordás. Vos por eso volviste. Se ve que en la calle andan los hombres y le dicen a todo el mundo que donde te encuentren te matan. ¿Me matan? Sí, señor. Y es gente mala. Y gente mala. Y gente de avería. Y gente común. Gente común, gente que hace cosas ilegales, ¿viste? Pero es mala esa gente, es mala. Es mierda. Tía, ¿te podés tranquilizar? Porque yo me encargo, ¿eh? No va a pasar nada. ¿Qué te encargas? Me encargo yo. Es la gente de Acuña. Acuña tiene muchos hombres ahora. Muchos. Estoy segura que saben que vos volviste. Yo estoy segura que lo saben. Y vos sabés lo que dicen que hacen ahora. Dice que pone micrófonos, micrófonos por todos lados. Y hay una cosa nueva, que es el GPS. Eso GPS, es sí. Y se maneja con la computadora. Y yo por medio de la computadora saben todo. Por eso le tengo miedo a Acuña. Por eso. ¿A Acuña? A Acuña.
¿Y qué te dije siempre? No te metas con esa gente. No te metas con esa gente. Y vos te metiste con esa gente. ¿Y tú sabes por qué pasó? Porque tu mamá ya no está. La difunta de tu madre, si hubiera vivido, esto no hubiera pasado. Sí, yo sé. Yo no le hice nada, Acuña. Yo no quiero saber si vos le hiciste algo o no, Acuña. ¿Vos tenés hambre? No tengo hambre. Y... es que mejor me voy porque... Quiero que te quedes. Porque yo te quiero hacer una rica comida. Además, ¿sabés por qué te tenés que quedar? Porque vos acá te dejaste cosas. Acordate que vos acá te dejaste cosas. Vení, vení para la cocina, mijo. Vení, vení. Fernandito, vos estás mucho más flaco de la última vez que te vi. Sí, la comida chatarra, ¿viste? Sí. Por eso te vine a ver. ¿Qué cosa dejé yo acá? Te voy a preparar el guiso que le gustaba a tu mamá. Siempre tuviste buen apetito, Fernandito. Mm. ¿Cómo estás? Está caliente. Pero rico. Riquísimo. Está bueno. Bueno, ese es el guiso que te hacía cuando eras chiquito. ¿Sabes lo que me costó? Porque al principio no te gustaba, no querías comerlo. Mm. Mira lo que es la vida, ¿eh? Ahora desafías a la gente de Acuña para venir a comer mi guiso. Mis cosas. Estoy hablando con la boca llena, no hay que hablar con la boca. Perdóname, tía. ¿Qué pasa con las cosas? No, que las cosas que yo dejé acá. Sí, las tengo. ¿Dónde están? Yo las cosas que vos me dijiste que guardara cuando te escapaste la última vez de esos hombres. Sí, acordás. De los de Acuña, sí. Claro, y las tengo. ¿Dónde están? Sí, por eso quiero mis cosas. ¿A vos qué quieres que yo las vaya a buscar ahora? Sí, porque me tengo que ir. Porque me... No quiero traerte problemas, tía. Entonces, agarra las cosas y me voy. Hijo, quédate tranquilo. Unos minutos más no te va a hacer nada. Pero si vos querés las cosas, yo te las voy a buscar. Sin ningún problema. No sé qué te va a hacer un minuto más que te quede acá. Fernandito, acá te traigo. Gracias, tía. No sabes lo bien que me viene esto porque... ¿Sabes que lo busqué como loco? No lo encontraba. Se ensucian las cosas. Mira, ahí está la comida. No hay nada acá, tía. ¿Cómo que no hay nada? No hay nada. No hay nada importante. No. Esto está vacío, no. Pero qué raro estás vos, Fernandito. ¿Y esto? ¿Te acuerdas de esta foto? ¿Dónde lo sacamos esta foto? No me acuerdo. En el puerto. ¿Qué pasó ese día? ¿No te acuerdas? No. Tu papá los dejó a ustedes. Para siempre se fue tu papá. Los abandonó. Mi viejo era un hijo de puta. No digas esas palabras fui en mi casa. Perdóname. Yo era un hijo de puta, sí. Pobre, mi hermanita la abandonó con el nene. Esa porquería. Mira. ¿Sí? No hay mal que por bien no venga. ¿Qué decís eso? ¿Y la gente de Acuña que te anda buscando?
Vos sabés que vos no tenés un agujero donde meterte. Vayas donde vayas, te van a matar. Te van a matar. ¿Por qué no parás con eso? Porque ya me tenés cansado. No me va a pasar nada. Ya te dije que soy grande, no me va a pasar más nada. ¿No te va a pasar más nada? Acá vinieron. Golpearon en esta casa. Acá vinieron y dijeron que si venís, te matan. ¿Pero qué? ¿Vinieron acá? ¿Ya conocen el lugar? Acá. Entonces me voy. Me voy, tía, me voy. Espera un poquito. Primero te voy a preparar una viandita. Espérame un ratito. Mira, y guardala. Te voy a preparar la vianda. Espera, querido. Quédate un poco. ¿Plata? Te conozco como si te hubiera parido. Lo que pasa es que yo te maleduqué, porque yo te tendría que haber metido en un colegio pupilo a vos. Así me salía bueno. Me vendría bien, ¿eh? ¿La plata? Y sí, la plata, porque no tengo. ¿Ah, vos no tenés plata? No tengo plata. No me digas que necesitas plata. Y sí, necesito. Uy, déjame pensar. Tengo que pensar ahora. ¿Vos cobraste la jubilación? Si vos cobraste la jubilación, vos me podés prestar de ahí. Y yo después te la devuelvo, porque yo tengo unos trabajitos que hacer. Entonces, me vendría bien. No, yo cobro la jubilación mañana. Y la semana que viene cobro la pensión. Ya sé. Lo voy a ir a ver a don Héctor. ¿Te acordás de don Héctor? No. ¿El carnicero? El carnicero. El carnicero, claro, el que te vende la carne, claro. Que me vende la bola de lomo. Me enseñó a hacer las milanesas. Sí. ¿Sabés lo que me enseñó el secreto? Ponerle copos. Entonces te salen crocantes las milanesas. Bueno, sí. ¿Sabés lo rico? Pero ¿qué tiene que ver don Héctor en esto? ¿Cómo que tiene que ver? Claro, ¿para qué lo vas a ir a ver? ¿A don Héctor? Sí, don Héctor. Sí, te dije que lo voy a ir a ver a don Héctor. Y le voy a pedir a él que me preste plata y le voy a decir que después se la devuelvo. Me la va a prestar. Él a la plata me la va a tener que prestar porque siempre me la presta. Todos los meses me presta plata a mí él. Yo voy a poner este saco porque está refrescando, Fernandito, y me voy a ir de don Héctor para que me preste la plata. Che, tía, gracias por todo lo que estás haciendo por mí. Gracias, no me des las gracias. Si la culpa la tengo yo de todo lo que te pasa. Y sí, no te supe educar. No supe manejarme. Que de chiquito, viste, quedaste sin mamá. Anduviste a la deriva. Y bueno, y terminaste trabajando para Acuña. ¿Qué ibas a hacer? Bueno, porque eso era plata fácil, ¿viste? Pero yo ahora quiero cambiar, quiero estar más limpio, quiero... Y vas a estar más limpio, porque yo te voy a sacar de esta voz. Tenelo por seguro que yo te voy a sacar. Lo que sí te pido, yo ahora me voy. Cerrá todo, vos no atendás a nadie. Sí, sí, el sí. Que viene, acá no hay nadie, ¿me comprendés? No le habrás a nadie. Quédate yo aquí. Voy a buscar el dinero, la plata y a mí solamente me vas a abrir. No te vas a dar cuenta. Quédate tranquila. Gracias, tía. Sí, gracias, tía,
grande Fernandito. Ay, lo que ha pasado. Ay, lo que ha pasado, tenemos problemas. Tenemos, pero ahora sí que tenemos problemas. Pero pará, todo tranquila, mal, tranquila. Todo sí, mal, Fernandito, no, todo mal estás. Tranquila. ¿Cómo he corrido? ¿Qué pasó? No se ve lo que ha pasado. Resulta que, ¿qué tuve que hacer? Esperar que se vayan todos los clientes para hablar con Don Néstor. Y pero te dio la platita, platita, ¿te la dio? La plata me la dio. Bueno, ¿y cuál es el problema entonces? Fernandito, son los tipos de Acuña. Te dije que esos hombres están distribuidos por todo el barrio, mijo. Pues seguramente los tipos tienen cosas más importantes que andar haciendo que andar buscándome a mí, por favor. Ya te dije que la corte. Es Néstor, ¿cómo lo quiero? Siempre pregunta por vos, siempre me pregunta. Yo me este le regaló a vos la pelota número 5. ¿Cómo jugaba con la pelota? ¿Eh? Siempre estuve enamorado de tu mamá. Es que yo lo sé, pero sí, yo lo sé. Pará un poquito, para. ¿Qué? Vos no le habrás dicho al carnicero que yo estoy acá. No, no le habrás dicho que la plata era para mí. Y sí, se lo dije porque no se mentí. Me voy, pero dame la platita. ¿Qué? Yo, la plata. Plata ¿dónde la tiré? ¿Dónde la puse? Yo lo tengo. ¿Esto? ¿Qué? ¿Y si vinieron todos los proveedores? Pagó a todos, se quedó con eso y me lo dio. Es que te dije que me siguieron. ¿Viste? Yo sabía que me iban a seguir. Quédate tranquila, voy a arreglar esto. Yo, tranquila. Yo me encargo. Déjame a mí una cosa. Soltame. Te voy a decir por qué no podés. Porque si vos salís ahora te matas. Estoy segura. Haceme caso. Vení conmigo. Haceme caso a la tía. Si la abeja ya entró, pero no me abre. No, no te preocupes. Me quedo acá hasta que me abra. Sí, te lo llevo, Fernandito. ¿Cómo es? Está bien. Está bien. Apenas lo encuentro, te lo llevo para allá. No, vení. Yo no quiero que salga a la calle porque te van a matar. No me van a matar, tía. Sí, no me van a matar. Déjame, yo lo voy a convencer. Le voy a decir que vos acá nunca viniste, que vos acá no estás. Vení. Pero es que no hace falta. Vení, Fernandito, que yo te voy a cuidar. Vos vení acá rápido, entra. ¿Te acordás dónde te escondías cuando eras chiquito? No, en el placar. Sí, claro, sería en el primer lugar que te buscarían. ¿Te acordás? No, abajo de la cama, no. Métete abajo de la cama, si le caso a la tía, aunque sea por una vez en la vida, metete abajo de la cama. Santo. Amadito. ¡Doña! ¡Abra! Sí, diga. Buen día, señora. ¿Fernando está? ¿Cómo dice, mijo? Si está Fernando... ¿Fernandito? Sí. ¿Cómo está Fernandito? Hace un montón de tiempo que no lo veo, Fernandito, yo. Qué raro, porque... Porque a mí en la carnicería me dijeron que había vuelto. No. Si Fernandito hubiera vuelto, estaría acá conmigo y que yo sepa acá no está Fernandito. Bueno, ¿sabe qué vamos a hacer? No. Yo voy a entrar, me voy a fijar si está y si no está, lo espero. Permiso, ¿no? No está, Fernandito no está. Hace mucho tiempo que yo no lo veo a Fernandito. Capaz que Fernandito se fue del país. ¿Se fue del país? Sí. En un barco se fue. ¿Cómo le gustaban los barcos? A Fernandito se fue a buscar al padre seguramente, ese hijo de puta que lo dejó cuando era chiquito, lo dejó con señora, la madre. Señora, no juegue conmigo, No juegue conmigo. No estoy jugando, si acá vino un montón de gente a buscarlo a Fernandito, no está el nene. Ah, sí, entonces ¿por qué fue a pedirle plata a Héctor? Que le fui a pedirla, le pedí la plata a Héctor porque mañana cobro la jubilación. Y la semana que viene voy a cobrar la... ¿Por qué te tengo que dar cuenta vos? ¿Quién sos vos? Mire, señora, yo soy nuevo. Hace apenas una semana que estoy trabajando para Acuña. ¿Qué porquería? ¿Qué querés? ¿Que te felicite? ¿No te da vergüenza?
¿Y qué quiere? Es lo que hay. Hasta que no se resuelva lo del frigorífico, tengo que hacer esto. Sí, bueno. Pero vos ya sos grandote. Otra cosa podrías hacer. Y sí, eso es lo que me dice mi vieja siempre. Y sí, y tu mamá tiene razón. En todo caso, eso lo discutiría con ella y no con usted, ¿sabes? Sos un flor de maleducado, porque yo, con la edad que tengo, vos tenés que respetarme a mí. Mire, señora, yo a Fernandito no lo conozco, soy nuevo y se lo tengo que llevar a Cuña por las buenas o por las malas. Sí, bueno, pero como Fernandito acá no está. ¿Estás segura? No, sí. Porque puede ser que esté escondido en la casa y usted no se haya dado cuenta. Sí, claro. Yo vivo en esta casa acá adentro, no voy a saber lo que está pasando en la casa. ¿Qué pasa? Señora, hágala más fácil para todos. Dígame dónde está Fernandito. ¿Y? ¿Ya se fue? Déjame adivinar. ¿Vos? Soy Fernandito. Tranquilo, despacito, ahora cruzamos la calle, te subo al auto y lo vamos a ver a Acuña. ¿Acuña? Sí, Acuña. No te hagas el boludo, sabe quién es Acuña. Y Acuña se acuerda muy bien de vos. Que yo no le hice nada a Acuña, loco, no le hice nada. No, vos a Acuña no le hiciste nada. A la guita de Acuña le hiciste. Te la afanaste y no se la devolviste. Y a la hija, bueno. No, para. Yo no le hice nada a Acuña porque yo no soy Fernandito, loco. Yo no soy Fernandito. Ah, no sos Fernandito, ¿y entonces quién carajo sos? No importa quién soy, el tema es que si vos llegás a lo de Acuña con un tipo que no es Fernandito, el problema lo vas a tener vos. Soy nuevo. Algún error me van a perdonar. Pero es que no soy Fernandito, pelotudo, te estoy diciendo... No te retobes que te acomodo de un bife. Bájame eso, por favor. Baja eso. Yo lo que te digo es que esto fue un malentendido. De entrada fue un malentendido. Un malentendido, la puta que lo parió. Escuchame una cosa. La abuela te llamó como 20 veces Fernandito. No mientas más, dejate de joder. A ver, devolverle la guita a Acuña, las cosas se resuelven enseguida. Acuña te va a perdonar. Lo que no te va a perdonar es lo de la hija. Bájame eso, en serio. Tranquilo. Yo te voy a decir la verdad. Yo no soy Fernandito porque yo soy Miguel. Ajá. Miguel, yo soy un chorro, loco. Sí. Soy un chorro. Verso. Yo vine a esta casa a afanar. Vine a robar, me encontré con esta mujer. Y le empecé a hacer el cuento del tío. ¿Conoces el cuento del tío? ¿Eh? Sí, claro. Claro que sí. Conozco el cuento del tío y vos a mí ahora me querés hacer el cuento de la tía, pelotudo. Para. Fue muy fácil porque yo la veo en la calle, totalmente descuidada, con la llave en la mano. Claro. Golpeo la puerta. Abro la puerta y me dice, Fernandito. Me confundió, loco. Confundió, cerraba todo. Y yo entré ahí. Y encima, divina, un amor. Me ofrece plata. Mm. Y yo le dije que sí. Te vino al pelo. Es que vos no hubiera hecho lo mismo. Fernandito. No soy Fernandito. Miguel. Así que vos sos inocente. De todo lo que hizo Fernandito, seguro. Está bien. Pero en eso de afanarle a la vieja. Oh, Teresa de Calcuta apareció. Escuchame. Le partiste la cabeza a cuántos tipos y ni siquiera si sabías si eran inocentes o culpables. Dejá de joder, loco. Tu negocio, mi negocio, no te me... En eso tenés razón. Entre bueyes no hay cornadas. ¿Ves? Viste que nos ponemos de acuerdo. Déjame ir, loco, y listo. No puedo caer con la mano vacía, ¿sabes? Pero vas a caer con otro. Pero tengo que cumplir. Pero vos preferís ser un boludo que cumple a un tipo inteligente que resuelve un conflicto. Escuchame, vas a caer con Miguel, no soy Fernandito. ¿Qué te va a decir Acuña? Pará, que yo no soy ninguna de esa viejita que vos andás asaltando por ahí, ¿entendiste? Mirá, flaco, esto se puede resolver de dos maneras. O lo resolvemos acá y yo lo sumo.
te cortaré uno, dos dedos. A una luca por dedo. Yo con dos lucas estoy hecho. Y si no, te llevo a lo de Acuña. Y ahí sí te van a tener por lo menos hasta mañana. No, no me hagas esto. Dame tiempo. Yo consigo la plata, hermano. Te juro que consigo la plata enseguida. Es tarde para la plata. No hay vuelta atrás. Ahí está. Ahí apareció el boludo del Fernandito. Dale, dale. Ya está, ya está. Los tipos lo encontraron. Hola. Mamá. ¿Mamá? Voy para allá. Caminá. ¿Qué pasó? Pero no, ¿qué pasó? ¿En serio? Vete. Pero pará, loco, en serio. ¿Qué pasó? Andate. Dale. ¿Sabés dónde hay una soga por acá? ¿Qué es eso? Yo no vivo acá, loco. En el mes de mamá, regálale los mimos de hoy y la tecnología de mañana. ¿Qué pasó? Andate. Dale. ¿Sabés dónde hay una soga por acá? ¿Qué es eso? Yo no vivo acá, loco. ¿Está bien, Fernandito? Tía, sácame de acá. Sácame de acá. Menos mal que el matón se fue, Fernandito. Sí, se fue, pero va a volver. Va a ¿Seguro volver. Que va a volver? Sí, va a volver porque tuvo un problema con la madre. ¿Con sí, la madre? Tú. Entonces, si quiere a la madre, no debe ser una mala persona. En una de esas te dije escapar, Fernandito. No me va a dejar escapar. Pero vos te vas a tener que escapar. Porque si a vos te llevan a la de Acuña, te van a matar, Fernandito. No soy Fernando, señora. ¿Qué? Mamá. Juan, querido. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasó? Contame. ¿Te robaron? Me robaron. ¿Cómo que te robaron? Contame, ¿qué pasó? Sí, vino un muchacho de parte tuya. ¿De parte mía? Sí. ¿Para qué? No soy Fernandito. No soy Fernandito. Dice que no es Fernandito. Dice que no es Fernandito. ¿Qué pasó? ¿El tipo que te golpeó la cabeza te hizo perder la memoria, nene? No me pasa nada, señora. No soy Fernando. No soy su sobrino. A ver si lo entiende. ¿Qué no soy mi sobrino? Sos la luz de mis ojos, hijo querido. Mirá si no vas a ser mi sobrino, vos. ¿Por qué no se acerca bien? Fíjese bien, acérquese. Míreme bien, no soy Fernando. Te voy a decir algo, mira, no me hagas enojar. Porque vos no te das derecho que el hecho de que yo sea una vieja haya que cargarme. ¿Vos me estás cargando a mí? ¿Qué cosa, Fernandito, que no aprendemos? ¿Qué dijo que era tu mecánico? ¿Mi mecánico? Sí. ¿Quién, Cacho? No, Cacho no era. Era tu mecánico, dijo. Sí. Y que había dejado las llaves adentro del auto. Ay, ¿te pidió una copia? Sí, me pidió una copia y yo no me acordaba dónde estaba. Ay, te hizo el cuento del tío, mamá. Te hizo el cuento del tío. Pero yo cuántas veces te tengo dicho que no le abras a nadie. Pero que no parecía. Parecía un muchacho tan correcto, tan educado. Y yo lo dejé entrar y después... Sí. Cuando entró me amordazó, me ató, me dijo acá, 3 horas acá. Cuando se iba, me dijo, ahora puede llamar a su hijo y le puso una pieza acá para que tratara de hablar por teléfono. Y yo no podía. Bueno. Ya pasó, mamá, ya pasó. 3 horas estuve ahí. Tranquila, mamá, yo estoy acá ahora, ¿eh? Qué susto, hijo. Ya pasó. Y sí, llevo cosas tuyas también. Bueno. Perdóname. Señora, a ver si entiende una cosa. ¿Qué? Yo le pido disculpas. Entré a robar. Está mal.
Yo entré, usted me confundió con Fernandito y yo le seguí la corriente. ¿Qué? ¿Vos me trata de robar? ¿A mí me trata de robar? ¿Otra vez, Fernandito? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás jugando? No soy Fernandito, no soy Fernandito. ¿Estás jugando, nene, vos? ¿Qué te pasa, querido? Por favor, ayúdeme a salir de acá. Me corta esto, y yo me las arreglo y no las jodo más. Pirá. Te tengo que ayudar a escapar, yo. Yo te tengo que ayudar a escapar a vos. Porque si no, te van a matar. Lo que estoy tratando de hacerle entender, que usted me corta esto y yo me voy. Claro. Listo, mire. Yo siempre lo tengo. Por si viene algún ladrón, ¿viste? Me agarra siempre preparada y le hago así. Pensándolo bien, es un ratito. Bueno, te voy a cortar. Sí. No. No te voy a... No, mejor no te voy a decir. Sí, te voy a decir sí, por... sí. Sí, cortame, tía, cortame acá, por no, favor. No, te voy a decir por qué no. Vamos a esperar que vuelva el hombre otra vez. No, sí. Porque vos la macana te la mandaste. Y si vos te mandaste una macana, la macana hay que pagarla. Se paga. Y porque está con esa gente, vos tenés que pagar. ¿Qué yo digo? A la larga, este hombre, ¿qué te puede hacer vos? Te corta los dos meñiques y nada más. Si los meñiques no sirven para nada, ¿para qué queremos los meñiques? Mi vieja de mierda que sos. Sacame de acá, te lo pido, por favor. Toma. Cortame la cinta y se acaba todo. Sácame de acá. Yo te quiero tanto, siempre fuiste mi favorito. Pensé que a tu mamá siempre le dije, lo voy a cuidar. Siempre. Y yo te cuidaba. Y vos te escapabas y me sacaba plata de la cartera y me robaba plata. Y no había forma de educarte. Hasta que cuando fuiste grande la conociste a Martita. ¿Te acordás de Martita? Qué linda chica. Pero no pudiste llegar a nada por la familia. Sáqueme de aquí. Y bueno, al final dejaste a Martita, te quedaste sin novia y terminaste donde Por favor, estás. Por favor, sácame de acá que este tipo va a venir. Va a venir otra vez este tipo. Me van a matar. Sácame de acá. Bueno, no, ¿sabés por qué no te voy a sacar de acá? Porque ahora te vas a dar cuenta que con esa gente no se jode, Fernandito. No se jode. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Bien, bien. Discúlpeme que salí de la habitación, ¿sabe? Pero lo que pasa es que a mi edad, cuando uno tiene ganas de ir al baño, es una urgencia, no se puede aguantar. Por eso le digo, por acá está Fernandito, nadie lo tocó, está como usted lo dejó. Así que ahora lo que yo digo, hay que enfrentar los problemas. ¿Entendiste, Fernandito, no? ¿Cómo? ¿No era que ese no era tu nombre? Ya le dije a los dos que no soy Fernando. Yo soy Miguel. Eso es mentiroso, no le hagas caso así. Cuando era chiquitito, ¿sabes lo que hacía, Fernandito? Traía el boletín de falta y falsificaba la firma de la madre. Soy Miguel, soy un chorro. Afano viejas como esta, esclerótica, que me confunden con un pariente. Soy muy profesional. La cosa que dice Fernandito, la cosa. ¿Por qué no te callas un poco? Escuchame una cosa, profesional. Cuando salís a afanar a las viejitas, ¿haces una por día o a veces también haces doblete? Ahí está, mira. Hace un rato robé a una. Entré a una casa y dejé a una vieja ahí con el teléfono y un lápiz, porque ese es mi sello. Porque yo cuando las afano, le dejo el teléfono y un lápiz para que puedan marcar y llamar a un pariente. ¿Ves? Ese es el síntoma de que yo soy profesional. Ahí está. Podés ir a la casa, andá a buscar, yo te digo dónde es. ¿Y a vos eso te parece ser limpio y profesional? No las golpeo, las trato bien. No les robo los documentos, loco. Eso no te parece limpio, no son... Re profesional, loco, re profesional. O sea que hoy a mi vieja le tocaron el timbre y un guacho se hizo pasar por mi mecánico. Entró a la casa, le afanó todo y la dejó atada.
¿Vos sabés algo de eso? ¿Qué fuiste vos, Fernandito? ¡Para! ¿Sabes una cosa? La dejó atada a mi vieja con un lápiz en la boca. 3 horas. Tardó mi vieja en discar el número de mi celular. 3 horas. Tiene la espalda la miseria. No, no me hagas daño, no, 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 no me hagas... ¡No, no! ¿De vos, hijo de puta? ¿Cómo? ¿Pero por qué andas robando, Fernandito? Escúchame, Fernandito, si vos tenías necesidad de algo, ¿por qué no viniste y me lo pediste a mí si yo te daba todo lo que vos querías? ¿Qué cosa? Señor, no lo lastime mucho. Quédese tranquilo, señora. Su sobrina está en buenas manos. Ya no me vas a decir dónde carajo pusiste todas las cosas, hijo de puta. Pará. Pará. Ahí está. Ahí está el auto, ahí está el auto. Ahí está la cosa de tu vieja. No, no, negro. ¿A dónde me llevas? Pará. Vas a saberlo, Acuña. ¿Pero por qué? Si yo no soy Fernandito, ya te lo expliqué. Vos sos un hijo de puta que le afana a las abuelas. No, y no. Ahora te las vas a arreglar con el cuñado. Pará, no, no. Déjame ir. No, no, no me lleves. Me cagó. Pará. Pero escúchame, no soy Fernando, loco, no soy Fernando. Voy a deformar tanto la jeta que van a creer que soy Fernandito. ¿A dónde se lo lleva Fernandito? Señora, dígale a Fernandito que puede volver al barrio tranquilo, que ya pagaron la deuda por él. Ah, despacito, loco, pero pará, tranquilízate, negro. Ya se fueron, podés salir. Ya pasó todo, tía. Sos una genia, ¿eh? ¿Tenés hambre? Un poquito. A comer guiso grandulón. Vamos. Vamos a comer guiso grandulón. Te gané algo de tiempo, ¿eh? ¿Tenés la plata? Sí, la tengo acá. Ahí está. ¿Estás segura que no crees que tenés un poco de plata? No. Sí, yo... No la necesito, no tengo nada de gasto. Usala para ser feliz, Fernando. No sé cómo agradecerte. Sí, yo sí. Primero, pórtate bien. Formá una hermosa familia con Martita. Haceme tía abuela, mira todo lo que tenés que hacer. Ya sos tía abuela, déjame disfrutar un poquitito. ¿Qué? Mira quién llegó. ¿Cómo te va, Martita? Ah, Antonia. Sí, mi hija. ¿Todo bien, amor? Sí. Mi viejo no sospecha nada. Bueno, ya podemos irnos. Cuando quieras. No, no, vale. Primero me terminas el plato. A terminar el plato. Yo creo que la gente está sorprendida por este viaje en el tiempo. O sea, han viajado hacia atrás y han logrado tocar las telas con las que han fabricado, ¿no? Tiró. ¿Qué? Los bocetos, los tiró. ¿Cómo va a tirar los bocetos? ¡Mi cara, abuela! ¿Pero cómo se puede hacer una cosa así? Yo entiendo que es una marca muy importante, que es una marca top. Por más marca top que sea, eso no se le hace a nadie. ¿Vos estás diciendo que yo soy una ladrona? No, yo no dije eso. No dijiste eso porque no tenés el valor para hacerlo. Pero lo pensás, que es mucho peor. Tenés la oportunidad de trabajar conmigo, Rocío. Mira, este lugar es importante, pero vos no podés abusar de tu poder. Yo no puedo abusar. ¿De quién es el lugar? Mío. Soy el único director creativo. No hay lugar para dos.